Nosotros cuando ingresamos al gobierno, esta zona, la gente decía que de este lado de la vía nadie se acuerda de la gente que vive acá. Bueno, nosotros hicimos un gran trabajo, tanto en la zona del Eucaliptal, bueno, ahora con la calle Moscón y todo a través del mismo programa, que fue cambiando de nombre, primero era Planable, ahora se llama Plan Incluir, pero es la misma modalidad de mejoras de infraestructura o diferentes acciones también, que no solo infraestructura, sino otras acciones para mejorar la calidad de vida, como te dije, de los habitantes. Es una obra, un proyecto que nosotros ya veníamos trabajando hace bastante tiempo. Se dio la oportunidad de poder presentarlo dentro del Plan Incluir. El gobierno de la provincia de Santa Fe creo que debe haber sido el primer proyecto que ingresa a la provincia, porque lo teníamos ya armadito y gracias a Dios fue bien visto por la necesidad que tiene todo este barrio, que tiene la ciudad de Villa Honor Gálvez, y hoy podemos estar firmando ese convenio gracias al trabajo en conjunto, tanto de los técnicos del municipio como la decisión del gobierno de la provincia de mejorar la calidad de vida de todos los santafesinos y santafesinas. Bueno, en este caso le toca a este barrio que con esta conexión de calle Moscón y 9 de Julio va a tener accesibilidad al centro de salud y una conectividad de la zona oeste de la ciudad, ¿no? Es una zona que tiene problemas de desagüe, una zona baja de la ciudad. Hay cosas muy importantes que van a ir por debajo, que es una especie de emisario de 600 milímetros con conexiones a domiciliarias, y además viene el pavimento y la iluminación y veredas también en las dos arterias que te mencioné. Decidimos venir con José Freire, con el secretario, venir un rato antes, charlar un poco. Nos mostró en detalle, tiene un despliegue importante en su, no creo que lo haya preparado para nuestra visita, tiene un despliegue importante de lo que es y un conocimiento profundo de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, con lo cual fue muy preciso en los requerimientos, fue muy preciso. Este es un proyecto del plan del Incluir 2020, empezamos a pensar el 2021, empezamos a pensar el futuro de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez juntos, y claramente en este momento de pandemia el acceso a un centro de salud es vital.